nada, muchas gracias por recibirnos. Vamos a arrancar la nota un poquito al hueso. Te tengo que preguntar, ¿por qué ahora, por qué no en 2014 el SP obviamente es como el gran protagonista de este refresco y es lo que la prensa de alguna manera estaba pidiendo? ¿Por qué ahora y no en 2014? Bueno, recién justamente hablaba con un colega tuyo y me hacía la misma pregunta. Me decía, ¿está asociado a un tema de la generación? Digo, no, la verdad que esta generación la hemos lanzado en el 2014, un vehículo muy, muy exitoso de su lanzamiento. Y fue como explicamos en su momento, por un tiempo de desarrollo, que al momento de lanzar esta nueva generación no teníamos regionalmente desarrollado a los proveedores esa tecnología. Nosotros la queríamos localizar y en ese sentido esperamos a tenerlo para poder incorporarlo. Y bueno, ahora que estamos, luego de 3 años de comenzar a venderla, ya con eso implementado, digamos, estamos incorporando en este restyling del Corolla, como vos decís, una de las grandes mejoras que se le está haciendo al auto es todo lo que hace a la materia de seguridad, tanto activa como pasiva, ya que en lo que es pasiva, por ejemplo, estamos incorporando en todo el line-up con 7 airbags en todas las versiones. Y en lo que es activa, como vos mencionás, aparte del control de estabilidad, estamos sumando el control de tracción, el control de asistente de arranque en pendiente, como así también otros equipamientos relacionados con la seguridad. Así que nada, era un tema de cuándo lo teníamos disponible. Obviamente sabíamos que era un equipamiento importante y bueno, cuanto antes lo pudimos incorporar, lo hicimos y ahora lo estamos incorporando. Bueno, estos 3 años sienten ustedes que perdieron algún tipo de volumen o por el otro lado sienten que la gente quizás no está muy familiar. Por ahí la gente que ve Routier sí, o la gente que está un poquito más empapada sí, pero la gente no está muy al tanto de qué es el SP o para qué funciona. ¿Sienten estos 3 años el público de Corolla pudo haber sido mayor? ¿Sienten que a partir de ahora va a ser mayor, va a generar un mayor volumen? ¿Cómo lo ven eso? No, obviamente que la seguridad desde una terminal es importante desde el punto de vista de equipar a tus autos con el mayor nivel de seguridad que vos podés, digamos. El Corolla es un auto muy seguro, de hecho en lo que son las pruebas de Latin Cup ha obtenido la máxima calificación, estamos hablando de un auto muy seguro. Obviamente el nivel de demanda de seguridad a veces no es tan alto como uno piensa, es decir, por ahí el cliente privilegia otro tipo de equipamientos, es decir, pero bueno, el control de estabilidad era lo único que no teníamos. Es decir, el vehículo, como decía, fue muy exitoso de su lanzamiento, líder durante los últimos 5 años y la verdad, coyunturalmente no hemos tenido pérdidas por la falta de control de estabilidad. Independientemente de eso, como nosotros queremos ofrecer el mayor nivel de equipamiento posible, lo hemos incorporado, pero no hay una alta demanda en ese sentido. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más, además de la nueva bocina que incorpora, creo. ¿Qué tiene el Corolla? ¿Qué más presenta en este restyling? Imagino que no todo radica en el SP. Vos dijiste que tiene un poco más de tecnología, tiene un poco más de equipamiento. Contame en breves días más o menos. Bueno, arranca en el exterior, principalmente lo que es la trompa. Se ha rediseñado todo lo que son su conjunto de faros y paragolpes, digamos, mostrando una evolución en ese diseño. También el conjunto de faros traseros se ha rediseñado. Nuevo diseño de llantas de aleación para la versión tope de gama, para la SEG. Se ha incorporado un nuevo tipo de antena que es un poco más sofisticada que la famosa antena tipo aleta de tiburón que le da un lindo diseño y toque al conjunto del auto. En el interior se ha retrabajado el tema de los colores. La versión tope de gama ahora viene todo un color negro, antes era gris. También incorpora equipamiento como el climatizador Bizona para la versión tope de línea. Y bueno, pero como te decía, lo más importante es toda la evolución que se ha incorporado en materia de seguridad, con toda la seguridad activa y pasiva que te mencionaba anteriormente. Bien, y te hago la última, pero bastante potente la pregunta. Tengo que preguntarte por XRS, que sé que en Brasil está dando vueltas o sigue comercializándose y también está presente en este restyling. Te tengo que preguntar por Fielder, porque ya que estamos, te puedo preguntar, a ver si alguna vez va a revivir. Y lo último que te quiero preguntar, obviamente, es nuevas motorizaciones, si está planificado, y obviamente la última para cerrar la gama, precios, más o menos, que me puedas contar. Bueno, XRS, sí, Brasil ha lanzado una versión adicional a lo que nosotros estamos ofreciendo, con un look más deportivo. Nosotros por ahora no tenemos planificado incorporarlo en el país, más adelante veremos, así que no va a estar. Digamos, seguimos con las 8 versiones que venimos comercializando hasta ahora, digamos que van variando niveles de equipamiento y también combinada con las 2 transmisiones, manual y automática. En materia de motorización, seguimos con el mismo motor, la verdad que es un motor muy eficiente en lo que hace a la potencia, consumo y el andar del auto. No tenemos reclamos, sino al contrario, los clientes de Corolla están muy satisfechos con el confort de marcha que tiene este motor y el nivel de consumo, así que no vemos necesidad de hacer cambios en ese sentido.
Me preguntaste por la gama de precios, arranca en 358 mil pesos hasta 496 mil pesos, dependiendo las versiones. Y no sé si una novedad, porque vamos a estar lanzando otro producto de la marca como la Innova, un vehículo con capacidad para 7 pasajeros, con 3 filas, bien amplio, para aquellos que necesiten mucho espacio, pero también cargar mucha gente continuamente. Así que en el Salón del Automóvil seguramente la van a estar conociendo. Bueno, nos veremos entonces en el Salón del Automóvil. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.